Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube. Grabando un nuevo video para el canal de Chingo Chistes. El tema de ahora, continuamos con lo de la cómo se vive la espiritualidad. El tema que teníamos desde hace un tiempecito, que estábamos hablando de que el mundo espiritual, mucha gente lo interpreta como algo diferente, pero la espiritualidad es tu experiencia diaria, tu día a día, tu diario vivir. Eso es lo que te hace ser un ser espiritual. Obviamente se interpreta todo en la mente. Mucha gente habla de la magia como el movimiento de energías. Y hay gente que confunde la magia mental con la magia espiritual. Hay diferentes tipos de magias, hay diferentes tipos de artes. Y en cada arte, en cada magia, se manejan energías muy diferentes, está dividida. La magia por lo general la han dividido en magia blanca y magia negra. Y le dan mucha importancia a la magia negra. La magia blanca, pues obviamente tiene que ver con todo lo que es deseos, aspiraciones, sueños, la energía que se mueve para lograr algo que yo quiero. Y la magia negra, pues tiene que ver con todo lo que es venganzas, caprichos, destrucciones, hacer daño, hacer males, conseguir lo que yo quiero contra la voluntad de la gente y logrando el capricho que a final de cuentas yo quiera. Yo nunca recomiendo la magia negra, ¿eh? La magia negra supuestamente te ayuda muy rápido y te da, promete muchas cosas, pero realmente es más lo que te daña, lo que te quita y el mal que te hace que las cosas que te da. En cambio, en la energía mágica, la energía para lograr tus deseos, tus metas, tus sueños, tus aspiraciones, es muy diferente. Es una energía que la mueves para lograr lo que tú quieres. Se pudiera llamar que es un proceso hasta voluntario. Se raya dentro de lo que las personas llaman actualmente la motivación personal, la motivación empresarial, el lograr los objetivos. Rayaré un poquito dentro de la magia. Claro que le quitan todo el simbolismo y todo el misticismo de los ángeles, de los seres ayudadores, de los ángeles custodios, de lograr las peticiones que tú quieres, fijar las metas, hacer objetivos y trabajar. En la magia también se logran así las cosas, también se va pidiendo, se va objetivizando, se van poniendo metas, planes de qué es lo que quieres y cómo se van a lograr. Muchas personas le quitan todo lo místico y lo mágico a la magia y quieren dejar nomás la base de hacer que las cosas funcionen físicamente. No podemos ser un mundo físico porque estamos manejando que somos un ser de energía, que vivimos dentro de un cuerpo físico. Sí, sí tenemos un cuerpo físico, pero no somos el cuerpo físico. Y no somos el cuerpo físico por una sencilla razón, nos vamos a morir. Al morirnos, pues todos los planes que traes, todas las metas que haces, de hecho ahora con lo de esto de la pandemia y el COVID y todo ese tipo de situaciones que se vino, pues se ha comprobado que mucha gente se ha muerto, muchas personas se han ido, ya no están aquí. Y todos ellos eran seres físicos que traían un ser adentro de ellos. Entonces, al salirse el ser espiritual, pues obviamente el cuerpo, el carro queda vacío. Al quedar el carro vacío, pues obviamente viene la muerte. Y todos tus planes, todo lo que tú tenías, todas las aspiraciones, las metas, todo se va contigo, todo muere. Al morir tú, muere tu mundo, muere tú, todo lo que tú quieras. Entonces la energía, la magia consiste en mover precisamente todas las fuerzas para lograr los fines que tú quieres. La magia es objetivizar las cosas que tú quieres, empezar a pedirlas, empezar a lanzarlas y obtenerlas de alguna manera en que tú las quieres. También por ahí tengo escrito varios libros, tengo cursos que damos, hay un curso que se llama Pensamiento Millonario, está el otro curso que me encanta que se llama Dinero Inesperado, están obviamente los cursos de Fe creadora manifestadora. No he hablado de fe creadora manifestadora y es una cosa bella. Es el proceso de la fe, no aplicado a lo religioso. La fe para obtener las cosas. La fe es en lo que se basa el sistema de creencias, que ahora las creencias se pusieron muy de moda con la idea. Me estoy rascando el cuello, no sé por qué, pero me ha dado una comezón. Está haciendo calor aquí en Mexicali, obviamente. Al hacer calor, pues uno suda. Ah, no prendí el abanico. Voy a prender el abanico, pero va a hacer un poquito de ruido. Aquí con el abanico encendido. Entonces, cuando tú manejas el sistema de creencias, pues las creencias se basan en la fe, obviamente. Y al moverte a la fe, la fe es la que mueve todo el engranaje. Pero no hablo de la fe enfocada hacia la iglesia, hacia los seres espirituales, hacia Dios y
Claro, la fe nace dentro de un sistema religioso, pero la fe es el poder real, es como la dinamita que detona, que hace que las cosas pasen. Cuando yo tengo fe y creencia de que me va a llegar, de que voy a tener lo que yo quiero, es ya un 80%, 90% de que ya está logrado y creado lo que yo quiero. Es lo que mucha gente no entiende, mucha gente no comprende. Ahora, ¿es una fe basada en qué? Pues si no está basada en Dios, la fe va dirigida a Dios. No necesariamente. Tú puedes tener fe en la vida, en la energía de vida, en la energía espiritual. Entonces, al tener fe en tu energía de espiritualidad, al tener fe en tu energía de vida, vas logrando las cosas y vas obteniendo los resultados que tú quieres. Entonces, cuando tú enfocas tu energía y tu fe, es cuando lo logras. Busquen el libro, está en Amazon, se llama Fe Creadora Manifestadora. Pues entonces me tengo que despedir, ya me llegó un cliente, soy tarotista, tengo que atender gente, yo vivo de esto. Gracias por ver mis videos, suscríbanse, recomienden, den like, hasta luego, bye.